Pues efectivamente, Carlos es un grandísimo jugador, un jugador con unas condiciones bueno, que le convierten en uno de los mejores jugadores del mundo para mí, ¿no? Carlos es un chico también con un carácter especial, juega al fútbol para disfrutar, para pasárselo bien, para ser feliz y también para conseguir retos importantes en su vida, ¿no? En su carrera profesional. Bueno, él muchas veces se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por cómo me encuentro, por si me siento querido, por si estoy contento con lo que tengo alrededor, por si soy feliz entrenando, por una serie de aspectos que hacen que él, en un momento determinado, si entiende o siente que eso no lo tiene, pues igual piensa en que a veces lo mejor es cambiar de aires y ir a otro lado donde pueda conseguir eso, ¿no? Bueno, pues sí, hubo algún momento en el que en el pasado dudó de que eso podía seguir consiguiéndolo en la Real, donde sí lo había conseguido durante unos años, ¿no? Entonces, bueno, pues después de la temporada pasada, después de este verano, en el que hablamos de que, bueno, pues yo le quería tenerle, porque sabía que tener a Carlos Vela para la Real es un lujo y quería tenerle con nosotros. Y lo que sí que quería es tenerle contento, ilusionado, motivado. Y pues bueno, lo que hablamos es que si realmente él encontraba que esa motivación, esa ilusión, la podía tener por continuar siendo feliz en San Sebastián y haciendo feliz a la gente de la Real, pues que yo me gustaría que fuese así, estaría encantado y que le iba a ofrecer todas las condiciones necesarias como para que se encontrase de esa manera, ¿no? Y bueno, pues parece que estamos en el camino de conseguirlo, Seguro. parece que lo hemos conseguido, ¿no? Seguro, Eusebio.